En este vídeo vamos a ver 5 consejos y un trucazo para lo nuevo que tenemos en el juego, el Clan Capital. ¡Vamos al lío! Buenas nombreras, nombreras, vamos a entrar al juego. Ahora está ya la nueva actualización, ahí vemos la pantalla de carga. Vuélveme a cargar, a ver cuántas veces me tienes que cargar. Hombre, se ve guapa, se ve toda la montaña ahí. Bueno, nueva pantalla de carga, tenemos, bien, bien. Bueno, he visto por redes que hay algún otro fallo de la hierba, de alguna cosa que se ve peor. Pero bueno, todo esto me imagino que lo irán corrigiendo. Me han cambiado el fondo del escenario, y no es negro, han puesto normal. A ver, ¿qué nos cuentan? A ver, jefe, hay alguien que quiere hablar contigo. Es algo maleducado, ¿en serio? Ya estoy viendo el globo, ¿Por qué se ve todo tan pequeño? ¿Es una aldea de hormigas? Por fin, estás aquí, vamos, hay mucho que hacer y poco tiempo. Bueno, 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 globito, la aeronave. Uop, ahí vamos al Clan Capital. El tamaño sí es que es perfecto para construir esta montaña, es la capital de tu clan. Todos los grandes clanes construyen y luchan juntos. Empecemos desde arriba, ¿qué te parece? Vamos a ver la cima de la capital. La cima de la capital tiene todo lo que necesitas: aguas termales, cabañas, cómodas, el ayuntamiento de la capital. ¿Dónde están las aguas termales? Eso no lo habían dicho en los sneak peeks. Es broma, Cuando más mejor es el ayuntamiento de la capital, más distritos podrás desbloquear. Vale, bueno, esto es todo lo que nos está explicando un poquito los sneak peeks, ¿no? Que por cierto, si tenéis dudas, dejádmelo en comentarios. Igualmente, voy a intentar aclarar dudas en este vídeo, ¿vale? Y un poquito consejos, ¿no? Vamos a hacer un poco en este vídeo, vamos a hacer eso. Vamos a hacer consejos iniciales para el Clan Capital. Todo parece estar bastante mal estado. No quiero reparar, no quiero reparar. Aunque ya he visto que mis compañeros han metido aquí un poquito de monedas, Solamente por el tutorial ya han metido aquí un poco de monedas. Bueno, aquí la zona de baño. ¡Qué guapa está esa zona de baño! ¡Oh, cómo mola! ¡Está el logo de tu clan! ¡Ah, cómo mola! ¡Está aquí el logo de tu clan! ¡Ostras, qué guapo! Eso me ha encantado. Eso me ha encantado. Y esto he visto que cambia de color. A veces es rojo, a veces azul. Me imagino que depende del escudo. Aquí como el fondo del escudo, me imagino que es el negro, pues me imagino que este cojín es negro por eso mismo. Pero eso se ve que también cambia. Vale, interesante, interesante esto. El gran constructor nos ha mandado esta forja. Asegura que nos será de gran ayuda en la capital. Vale, esto es para las monedas, ¿vale? Todos los días en todas las cuentas que tengas, porque sé que tienes más de una cuenta, pues aquí entras todos los días y te dan gratis unas poquitas monedas, ¿no? 550, pero más que suficiente. También puedes convertir recursos. Esto sí que voy a hacerlo porque soy Ayuntamiento 14. Si tú eres Ayuntamiento 14, te sobran los recursos. O otro nivel de ayuntamiento, pero si te sobran los recursos y tienes constructores parados, dale a la forja, sin pena. Pero si estás subiendo la aldea y necesitas tus constructores, no crasees aquí monedas, porque es que realmente no lo necesitas. Realmente lo que necesitas es subir tu aldea principal, ¿no? No pierdas tiempo, no, sino no pierdas la prioridad, que es tu aldea principal, a la aldea del clan, ¿vale? Porque la aldea del clan, el clan capital, se sube entre todos y se juega entre todos. Es un extra, ¿vale? Tu aldea principal, como el nombre lo dice, es lo principal, ¿vale? Es un poquito mi consejo. Si tú tienes constructores libres y recursos de sobra, como es mi caso, que soy Ayuntamiento 14, lo voy a hacer. Pero en mi Ayuntamiento 13 y 12, que estoy empujando las, que estoy subiendo las aldeas, no voy a invertir un constructor 3 días para que me forje monedas. Ya se subirá, ¿vale? Ya se reconseguirán monedas de sobra para subirlo todo. Voy a ponerlos todos, ¿vale? Porque aquí es que tengo, ya os digo que tengo recursos de sobra. De la oscura no quiero invertir, además no me llegan. De la aldea oscura es la aldea nocturna, yo le llamo oscura muchas veces. Pero aquí esto sí que les voy, le metemos ahí, que trabaje aquí 3 días, lo recogemos. Porque 506 gemas yo no me voy a gastar, sinceramente. Que me parece una burrada, 506 gemas. Pero claro, es que aceleras 3 días, es pum pum, 3 días metidos. Pero bueno, en 500 gemas me compro un libro de rey. ¿Qué? Un libro de héroes, perdón. En 500 gemas valía un libro de héroes. Y eso es lo que quiero ver. El mercader. Mirad. ¡Oh, qué guapo! Orito gratis. Y luego está la pócima de entrenamiento. ¡Ostras! Se pueden comprar 3 pócimas. Pero qué guapo está esto, ¿no? Voy a comprarme una. ¡Ay! Puedo comprar 2 más. ¡Buah! Esto está genial. Esto está genial. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Ay, libro! ¡Mira, mira, mira! Ya podría comprar un libro. Esto es muchas más ofertas, ¿eh? Esto está mejor. Este mercader está mejor que el otro. Ya te lo digo directamente. Los precios son los mismos, pero por lo menos por gemas. Pero ya os digo que poder comprar 3 pociones de entrenamiento es que puedes jugar acelerado
aunque te cueste, aunque igualmente las compres, aunque igualmente te cueste gemas, pero ostras, tienes más opciones, ¿no? Y aquí puedes comprar, esto lo vamos a usar mogollón, puedes comprar recursos tanto de la oscura como de la normal. Por ejemplo, comprar recursos por gemas también se podrá, por gemas no hay recursos, pero por medidas de asalto se puede comprar elixir de la aldea nocturna. ¿Que esto para qué te vale? Para tener cuanto antes a Otto, al sexto constructor. Eso también es súper interesante. Vale, y tenemos aquí todas las pociones. Bueno, esto parece que son todas pociones. No hay runas, ni libros, ni tal. Pero bueno, igualmente tienes pociones para disfrutarlo, que no veas. Por ejemplo, la pócima de investigación. Pum, pum, pum. Puedes darle un buen empujón. ¿Hay de constructor? Hay de constructor, pero qué triunfada sería que hubiera pócima de constructor. A lo mejor esto va a ir cambiando, ¿vale? Entonces decían que cada martes se renovaban las ofertas. No sé si es que de dejar a tres, me imagino, tres pócimas de entrenamiento por semana. Más o menos eso es lo que aparece aquí. Me imagino que si tú compras todas, mañana no se te renovará hasta el martes que viene. Por cierto, hoy es lunes, no sé si mañana se renovará. Bueno, otro consejo, porque yo creo que los clanes que sean 50 miembros que participen en el asedio este del clan capital... Uy, espera, que ya no me acuerdo dónde se iba. Ah, tienes que pulsar el barco. Cuando vengas aquí, por ejemplo, nosotros seguramente no lo hagamos en este clan lo del asedio, que vayamos a otro clan. Y seguramente nos juntemos muchos. Y seguramente esto pase también en otros clanes. Entonces, antes de gastarnos todas las monedas aquí de repente, tened claro en qué clan vais a hacer lo de los asaltos, ¿vale? Organizaros, hablad con vuestros líderes, porque esto lo tienen que organizar los líderes, y quedad de acuerdo en qué clan vais a hacerlo para guardar todas las medallas posibles para invertirlos en ese clan. Esto es un consejo también que doy y que os digo que antes de nos entre el ansia, ¿vale? Y antes de eso, pues, invertirlo. ¿Por qué digo esto también? Porque sé que actualmente estamos en liga de clanes y muchas veces nos reunimos en un clan o en otro, o incluso en un clan especial para reunirnos para hacer liga de clanes, y sé que muchos no estamos en el clan que de normal jugamos y demás, ¿vale? Pues este consejo es para eso, para que lo tengáis en cuenta. Os voy a enseñar un trucazo para que vuestro rival sí o sí tenga que desplegar el punto exacto de la aldea. Vamos a minimizar al máximo la zona de despliegue. Como veis aquí, he venido al distribuidor de aldeas, ¿vale? Esto solo pueden hacer los líderes y colíderes, y pues tú vienes aquí a tu base del clan capital, y aquí a la derecha, si eres líder o colíder, te saldrá lo de las distribuciones, ¿vale? Igual que la aldea normal. Pues tú vas a una de ellas, que por cierto hay tres para poner, y como veis aquí, por ejemplo, pongo una caseta aquí en medio, mirad, pum, todo eso es la zona de despliegue del rival. Pero hay una forma, porque digamos, ostras, voy a ponerlo todo junto, todo aquí. Por cierto, hay un 40 y no sé cuántas casetas, una barbaridad. Voy a ponerlo todo junto, todo aquí y demás, ¿vale? Para que, pero igualmente, mira tú alrededor lo que hay. Pues para eliminar esa zona de despliegue, sin poner tantos edificios, sin poner edificios por toda la aldea, hay una forma, ¿vale? Esto es un truquito que he visto yo. Mirad, pones aquí, ¿vale? Si lo pones aquí, ya hay una línea de despliegue. Entonces tiene que ser un poquito antes. Tiene que ser el edificio que quieras, ¿eh? No hace falta que sea casetas. Y mira toda la zona de despliegue que hay ahora. Es toda la aldea aún, ¿no? Pero si cierras aquí, ¡pum! ¿Habéis visto o no? Ahora simplemente sí o sí, no se puede reducir más, ¿eh? Sí o sí tienen que desplegar, empezar el ataque por aquí, por esas dos casillas, sí o sí, ¿vale? Y yo ya hago la distribución como quiera. Por ejemplo, ahora quiero ponerlo todo aquí y que para que llegue aquí tengan que destrozar, no sé, un montón de cosas. Mientras tanto tengan que ir a las trampas, murallas, cosas, ¿vale? Un poquito es esa idea. Luego también no puedes meter encima de las ruinas, ¿vale? No puedes mover las ruinas, solo puedes despertarlas. Una vez la despierta ya puedes moverlas, pero mientras tanto estás un poquito forzado en ese sentido de que los árboles te molestan, el camino va cambiando, eso sí, el camino va cambiando, perfecto, pero lo que son las ruinas y demás no puedes modificarlas, ¿vale? Pero bueno, aquí ya tenemos de entrada que tenemos una zona de despliegue de dos simplemente con poner tres casetas ahí, ¿vale? Entonces tú a partir de aquí ya haces tu distribución. Os dejo este trucazo que sé que os va a encantar. Y recuerda estar suscrito al canal, porque ya veis que os vamos a traer todo lo bueno, todo lo interesante aquí en el canal, y todas las novedades, estrategias, guías, los mejores ataques, curiosidades, todo, todo, todo de Clash of Clans aquí en Clan Noviembre Rojo YouTube.